All right, cool. We are rolling. We're rolling now? Yep, just go. Roll action, okay. Good morning, everybody. My name is Eric Stahl. Welcome to Good Morning Vail. And today, all this week's a beautiful weather in Eagle County. We have 62 degrees, amazing. Mostly sunny, windy, blowing a little, but you're gonna take opportunity of summertime. It's good to go up to the mountain and do some exercise, hiking. So we have hourly temperatures conditioned. Sunny AM, like at 4 p.m. is gonna be mostly sunny, windy, when, you know, this is cool for people like to go hiking or biking, riding a bike, it would be fantastic. And also, vamos a decir también esto en español para nuestros amigos que nos ven en otros países latinos. Es un placer, si vienen ustedes a visitarnos aquí a Eagle County, Colorado, en Estados Unidos, en Avon, Colorado, o Vail, Colorado, es un lugar hermoso para, ahorita en verano, para andar en bicicleta, o en invierno, a esquiar. Bueno, seguimos con la temperatura, y tenemos en Eagle, 85 degrees, really hot weather, and we have in Vail, 80, Denver, 91, 83, so I think today more like winter, I dress a little more like cold, but so you gotta be in church, not like me, correct? So this is the weather for today, and my name is Eric Stahl. Hay más o menos ayuda. Está bien, sí. Lo que es español e inglés. Ok, acá voy por el otro chavo, a Julio, que lo voy a entrevistar. Pues te puedo entrevistar a ti. Vamos a ponerte. Así, hay que mover la cámara. Ok, ahora esto ya. I finished the weather. ¿Qué? Okay. Yes. So I'm going to be. I can interview Julio right here. Yeah, it's going to be just student. 3, 2, 1, go. Hola, bienvenidos de nuevo a Good Morning Vail. Estamos ahora con Julio García, el productor de este canal, TV8. Nos viene a contar nuevos proyectos que hay en puerta para toda nuestra comunidad, los hispanos. Y pues cuéntanos, Julio. Así es, Estefanía. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, por darme este ratito de compartirles un poquito de lo que estamos trabajando aquí en la estación. Creo que se vienen proyectos muy emocionantes, especialmente pues para la comunidad latina. Sí. Realmente vimos la necesidad pues de tener programación local en español, que la gente pudiera acceder y que pudiera enterarse pues de todo lo que está pasando en la comunidad. En la comunidad, claro. Y pues sí, es lo que ahorita estamos trabajando un poquito en esa programación en español para que próximamente pues todos estén ahí al pendiente. Ok, pero cuéntanos de qué va a tratar. ¿Es un programa con los hispanos? ¿Quieren que estén parte de...? Sí, correcto. Bueno, pues como te digo, va a ser un bloque de 2 horas. Ok. Queremos eventualmente trabajar para llenar un bloque de 2 horas de programación completamente en español, que sea pues en su mayoría contenido local, creado por miembros de la comunidad. Queremos que la comunidad esté súper involucrada. Estamos ahorita queriendo escuchar de la comunidad, que nos comenten qué es lo que les gustaría ver, qué temas o cómo les gustaría ellos involucrarse. ¿Cuáles son los temas de su interés y qué es lo que les gustaría ver? Exacto, porque a nosotros no nos gustaría como estación llegar y decir, pues vamos a poner tal y tal programación, claro, si a la gente no le interesa. Entonces, que sea algo que sea pues de interés para la comunidad, sí, y que sea de cierta manera co-creado junto con la comunidad. Claro. Y también tienes una fecha en invitación para que vengan a poder poner sus ideas, ¿no? Estamos invitando ahorita a toda la comunidad, a todos los latinos de aquí del Valle. Vamos a estar teniendo un evento aquí en el estudio. Okay. El 12 de julio, que es un miércoles, a partir de las 6 de la tarde, para que vengan, conozcan a más miembros de la comunidad. Y pues vamos a tener como una discusión de qué es lo que quiere ver la gente, qué tipo de programación. Y pues si hay ciertas personas que les gustaría involucrarse, digamos, no sé, conduciendo un segmento o hablando de un tema que les apasione, nosotros también estamos dispuestos a trabajar junto con la comunidad para proveerles el espacio aquí en el estudio o proveerles ayuda con las cámaras, cosas así, si es algo que hay alguien que quiera pues involucrarse. Que quiera hacerlo, ¿no? Que quiera hacerlo. Pues chicos, ya saben, el 12 de julio a partir de las 6 de la tarde,
pueden venir aquí a TV8 para poder tener sus ideas, si quieres ser conductor, si quieres ayudar en grabar algunos videos, no sé, ideas de eventos que tengan o cosas que quieran promocionar, pues pueden venir aquí a TV8 el día 12 de julio a las 6 de la tarde. Así es, y nada más rapidito, estamos pidiendo a la gente que confirme su lugar, nada más para darnos una idea, porque vamos a estar proporcionando alguna merienda o algunos refrigerios. Entonces, si visitan tv8vel.com, ahí pueden encontrar toda la información sobre el evento. Y abajo viene una porción donde llenas tu información básica, nombre, correo electrónico, cuántas personas van a venir al evento, así para darnos una idea más o menos de cuántas personas. Ok, ya escucharon a Julio, chicos. Por favor, regístrense para que puedan confirmar su lugar y el estar aquí el 12 de julio. Sí. ¿Y tus redes sociales, las redes sociales del canal, nos puedes comentar, por favor? Sí, claro que sí. Nos pueden seguir a través de Instagram en TV8 Conexión Latina. Ahí vamos a estar publicando todo el contenido en español. Okay. En Facebook también, TV8 Conexión Latina. A través de la página web, que es tv8vel.com. O también pueden sintonizar la programación, que ahorita está mayormente en inglés, a través del canal 92 de Comcast y Xfinity. Muchas gracias, Julio, por a la ti, información. Muchísimas gracias. Estaremos viéndonos pronto y mucha suerte en tu nuevo proyecto. Gracias, gracias, gracias. Listo. Yeah.
Quisiera decirte cuánto yo te amo, mi amor. Las horas pasan rápido, mi amor. Quisiera estar a tu lado, mi amor. Y besar tus labios, mi amor. Eres el sol de mi ventana, la luz de mi alma, que me da aliento cada día a seguir el camino de la vida. Quisiera decirte cuánto yo te amo, mi amor. Las horas pasan rápido, mi amor. Quisiera estar a tu lado, mi amor. Y besar tu cuerpo, amor. Eres el sol de mi ventana, la luz de mi alma. Eres la alegría de mi día, mi pan de cada día. Love you so much, baby. ¿Qué comida nos recomienda para nuestra salud, para mejorar, tener más energía y llegar también a una avanzada edad? Porque yo puedo decir ahí, ¿es running? No, we are ready. We're ready? Okay, roll. Okay, action. ¿Qué vitaminas? Okay. Good morning, Bell. Hello, everybody. We're back here. And today also we have Lisbeth here. She's a doctor from Mexico. And she's going to give us like advice what to eat and what not to eat, like especially what you recommend, like to get more energy. Pues, hola, buenos días. Yo soy Lisbeth, la doctora Lisbeth. Todo es un conjunto. No hay solamente de que si comes este alimento en específico te va a dar energía. No, porque el cuerpo procesa demasiado rápido la energía. Gastamos mucha energía. Entonces, so, like, depends what you eat, because like the body like burn all the calories, right? Yes. Okay. Y luego sí, ¿qué más? Lo más recomendable siempre es estar tomando mucho líquido para una mejor digestión, para una mejor absorción, y en nuestra piel se va a ver. Más nosotros que ahorita estamos pues en alturas más altas, con temperaturas más también elevadas, la piel pues se nos reseca más. Entonces es muy importante siempre estar tomando líquidos, muchas frutas, verduras, el trigo. Es una combinación de cereales. La comida cruda que se puede comer más es las frutas y las verduras. Y número uno, claro, el agua porque es vital. Es vital. Y sí, evitar principalmente la sal y los azúcares. ¿Cuál es el problema de la sal? Pues que satura la sangre, no tenemos buena circulación, entonces eso nos hace que nuestras rodillas se inflamen al caminar mucho, nos produce más fatiga, nos provoca también que pues más dificultad al respirar, porque como nuestro corazón no está esforzándose más para bombear sangre, porque nuestra sangre está más pesada, tenemos tapones de sal y de azúcares y de grasa. So that means that sodium, to eat a lot of sodium, like a red meat, that's why we have a big, like, beef, big fruit, you know, stuff like that. So too much sodium is bad for our health, you know, our organism. Okay, yeah. So better eat chicken, right? Pollo? Pollo, casi. También es bueno comer carne, pero debe ser la menor cantidad y que predomine más el pollo, el pescado. Arroz, cosas más integrales y así. Claro, el ejercicio. También media hora de ejercicio muy diaria. Importante. Sí, sí. Es importante que diario. En las mañanas el ejercicio correr. Sí, un cardio por las mañanas, 30 minutos. Un ejemplo, aquí Stephanie hace ejercicio y yo pura Burger King. No, me encanta esas hamburguesas, pero también mis ejercicios, ¿right? Claro. Sí, si es que llegar. Hay que tener un equilibrio. Sí, sí. Está bien tener nuestros pecados, pero también pues tener nuestra condición para tener esos pecados. Sí. Muy cierto. Bueno, ¿y qué deporte nos aconsejas? Caminar.
El más simple, sencillo, barato, económico, y lo tenemos en cualquier parte. Si caminamos una hora diario, eso es, nos va a ayudar muchísimo al es cuerpo. Es cierto, tenemos el Starbucks a una cuadra y nos vamos en carro. Claro. También hay que presumirlo. Pero no, tiene razón, hay que caminar más. Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito, Stephanie? No tengo como un deporte favorito en sí, pero lo que me encanta es caminar, porque pues disfruto todos los paisajes porque aquí están hermosos, y también bailar mucho. Bailar es, creo que es el mejor. Es lo que ocupamos aquí en el Valle, un lugar para bailar. Sí, pues amigos, si ustedes organizan bailes, díganos si vamos. Tenemos que cubrir eventos, como estuvo aquí Julio hace rato, tenemos que cubrir muchos eventos y hacer esto más divertido en, el, en este hermoso ciudad, pueblo que es Avon, Colorado, Valley, Beaver Creek. Yes. Sí. Por último, la temperatura, por ejemplo, en frío, cuando hace muy frío, ¿qué tipo de comida recomiendas? Pues sí, un poquito alto en caloría, en grasa, okay, porque las quemamos muchísimo más rápido. Pero como le digo, vital, si como vamos a estar ingiriendo comida más alta en caloría, vital, el agua. El agua. El agua es muy importante. Muy constante. Y las frutas. Tiene que mucho más en tiempo de frío, ¿no? Sí, en tiempo de frío muchísimo más, sí, obviamente. Perfecto. Claro. Ok, ahora vamos a continuar. Vamos a entrevistar a todas las personas que aquí que nos ayudan, al director de cámaras, aquí nuestro amigo. ¿Cómo se llama usted? What's your name? Ben. We're going to interview... can you come here to interview you? And also, what's the name? Our director? Daniel. What? Daniel. Yeah. Is he not? Come on, everybody. Still yeah, we're going to interview all the crew. We are a big crew here in TVA. Good morning, Val. Come on. Woo! Come on. Yeah. Come on, guys. Come on, guys. No. You're going to keep going. You can be here. Oh, yeah. We're going to give him a... The macro? Yeah, we can bring. It was the last interview. Oh, so you will need a macro? Yeah. We're just going to go off that mic. Okay, let's do it. Okay, we have, can you come up? Everybody here. Everybody here. Yeah, everybody here. Yeah, Nicolas oh, too. And Julio. Okay. Come everybody here. A todos. Todos. It's automatic. And Nicolas también. ¿Cómo so, de final? Si empezamos, sí, por ejemplo, empezamos, el de ahorita aquí se ve, ¿no? Okay. Acá también. Sí. Good morning, Bill. Thank you. We have here, what's your name? My name's Nick. Nick Norris, right? Yeah, Norris. Like Chuck Norris. Nick Norris, right? So how long have you been running TV shows, like directing here? Like 10 years-ish. 10 years, amazing. It's a great responsibility, right? Yeah. It's starting early morning, like at 7 a.m. in the morning, right? I get here at 6 a.m. 6, 7. And then we have here... Michael Tierney. Yeah. How you spell your last name? T-I-E-R-N-E-Y. Good. And we have Julio also. Welcome to the club, another producer. And we have here a doctor that's going to be all the time. The doctor is going to tell us what to eat. And then we have Nicolas with his music. And he's going to bring more talent people, but he's amazing show today. And we have my friend here, you. What's your Come name? Come on. Ben, and your last name? Roof. How do you spell your last name? R-O-O-F. Nice. Are you from Colorado? Yep. You guys from Colorado? Yep. Nice. Yes. From Mexico. Mexico. Chile. So thank you guys for watching Good Morning Bell and keep rocking in the next show. Thank you. Bye. Woo. Wow. This is good. This is going to be the best of the year. Thank you guys for the support. Of course. A miracle happens every time we run a show. The people show up. It's the best miracle, right? I have been doing this for more than... I started in Televisa, Mexico. En Eco Noticias, en Eco Noticias, en 1990-94 con Jacobo. El Robert, pues, andaban neta. En Chapultepec 28. Ahí salió del metro y estaba ahí. Voy a llorar. De contrato del 90-94, que me mandaban a cubrir notas. La manera que había hecho Camacho solito. Y estaba avanzando siempre a cubrir las notas. Es más divertido hacerlo por notas.